Amigos, me llegó visita. Miren, aquí tengo a mi papá y mi mamá. Ya los convencí que salieran en cámara. Aquí tenemos a mi papá, don Chuy y doña Lupe. Saluden. Hola, buenos días. Hola, amigos. Buenos días. Hola. Amigos, hoy les vamos a traer una receta de unos ricos tacos de camarón. Los ingredientes son 1.5 libras de camarón, pimienta, limones, sal al gusto, rabanitos, aceite, cilantro, ajo, chiles habaneros y cebollas cambray. Los camarones que vienen con todo y su cascarón son mucho más económicos que comprarlos ya previamente desvenados y librados de su cáscara. Entonces es muy fácil, amigos. Lo que a mí me gusta hacer es tomar, yo no lo compro con cabeza, a veces esos todavía son más baratos, pero pienso que economizando es más económico comprarlos sin la cabeza porque eso incluye en el peso cuando lo están comprando y pues no es, bueno, por lo menos yo no lo como, sí lo uso para cuando hago caldo, para dar sabor, pero no lo como, entonces yo pienso que es más económico de esta forma. Entonces sí es muy fácil poderlos pelar. Todo lo que tenemos que hacer, esta parte es la más suave, la que es aquí de abajo, entonces solamente comenzamos a desprender y solito se va quitando el cascarón. Y entonces ya cuando llegamos a la colita, aquí pueden ver esta membrana está dura. A mí me gusta empujarle o apachurrarle así poquito, darle presión y lo movemos y se desprende. ¿Ven? Y es muy fácil y así voy a ir pelando cada uno. Ahora para quitar la venita es muy fácil también. Yo ahorita les voy a demostrar cómo hago eso. Me gusta tomar un cuchillito pequeño y como pueden ver, tiene muchos años conmigo. Entonces, que esté muy puntiagudo. Tengan mucho cuidado cuando hagan eso. Todo lo que tienen que hacer es desde arriba. Miren, pueden ver ya aquí en donde está la venita. No se la tienen que quitar, es una cuestión de preferencia, amigos, pero la verdad es que esta es una venita digestiva, es como se alimentan los camarones. Entonces, personalmente a mí no me gusta comérmela. Entonces, lo que hago es que le hago una pequeña incisión al camarón y deslizo lentamente el cuchillito hacia abajo. Y como pueden ver, ya está aquí, miren, ya está aquí la venita. Entonces tomo el piquito, me aseguro que ya está libre y solamente se levanta la venita. Y se viene casi toda, si lo hacen con la puntita de su cuchillo, se viene toda la vena y la descartamos. Entonces, esto es lo que a mí me gusta hacer. Como les digo, a mí no me gusta comérmela y entonces ya se quedó libre de la venita y proseguimos. Entonces, como pueden ver, quedan así partiditos por arriba y eso es nada más para sacar la avena. Como les digo, es más económico de esta forma. Entonces voy a hacer esto con todos mis camarones y ahorita vuelvo con ustedes después de que ya los tenga todos limpios. Amigos, ya terminé aquí de pelar mi camarón, ya todo está desvenado. Y entonces lo vamos a enjuagar con agua bien fría y esto va a ir directamente al refrigerador para que no se vaya a contaminar. Es muy importante que cuando trabajen con camarón, marisco, cualquier cosa, siempre lo mantengan muy frío porque no queremos correr el riesgo de podernos enfermar. Es sumamente peligroso. Así es que voy a lavarlo muy bien con agua fría, lo voy a guardar en el refrigerador y voy a desinfectar mi lavabo. Comenzamos desprendiendo los rabanitos y es muy fácil cuando usamos unas tijeritas de cocina, solo lo cortamos en el cabito y los vamos desprendiendo.
Amigos, rebanamos finamente el habanero porque lo vamos a curtir con limón. Entonces, entre más delgadito esté y tratemos de evitar la semilla, mucho mejor. Mientras tanto, yo rebano los rabanitos. Como pueden ver, ya rebané uno y voy a hacerlo todo sucesivamente, finamente rebanados. Aquí tenemos el cilantro, la cebolla cambray y el tomate que no exhibí. Ahora vamos a continuar con los rabanitos, el chile habanero y un toquecito de cilantro. Le vamos a poner un poco de sal. Aquí en este están tres limones. Este es el jugo de tres limones. Lo vamos a poner sobre los rabanitos. Le vamos a menear un poquito. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Nuevamente lo revolvemos y lo dejamos un poquito sazonarse con el sabor del limón. Bueno, ahora vamos a vertir el aceite sobre este sartén. Tenemos las toallas absorbentes, las tortillas, la temperatura a medio alto y vamos a empezar a dorar las tortillas. Iniciamos para dorar las tortillas. Vertimos el ajito bien picadito, teniendo cuidado de que este ajo no se queme, que quede así, estarlo meneando constantemente para que no se queme. Este ajo va a dar un sabor riquísimo a los camarones. Ya cuando el ajito esté así completamente doradito, vamos a poner el camarón. Este ajo va a quedar desaparecido de sabor, pero con un sabor riquísimo para los tacos. Le vamos a agregar un poquito de pimienta. Un poco de sal. Cuando este camarón vaya agarrando un color rosadito fuerte, está listo. No se debe de cocinar tanto porque se hace duro. Ya va agarrando ese color rosado. Este camarón ya está listo, bien cocidito, listo para hacer los tacos. En cada taquito, como este camarón es grande, vamos a poner solamente tres camarones.
Cuando ya está listo con el camarón, le ponemos un poquito de pico de gallo. Estos taquitos van a quedan con un sabor delicioso. Se los recomiendo para las fiestas que ya se aproximan y son económicos, sobre todo eso. Ahora sí, nos toca probar. Vamos a ver qué tal están estos taquitos. Vamos a tomar un poquito de nuestro rábano y habanero desflamado con limón. Tengan cuidado porque sí está picoso. Y agarro un poquitito de limón. Y gracias Dios por este alimento, vamos a comer. Amigos, está muy rico. El camarón está exactamente en su punto, no está nada duro, muy suave. Y la verdad es que este limón y habanero es lo que hacen este taco. Entonces se los recomiendo mucho, espero que lo puedan hacer en casa. Sé que cualquier persona que lo pruebe va a estar muy encantado. Muchas gracias.